Ministerio del Interior. Bueno, sí, efectivamente, son 9 toneladas, las cuales el sistema antinarcóticos, a través de su efectividad, han conseguido sacar del medio. Esto es desde los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015 y de enero y febrero del 2016. Obviamente, pues, esta droga fue traída hasta acá a la ciudad de Quito con la finalidad de ser incinerada y cumpliendo los preceptos y las disposiciones judiciales para proceder a esta destrucción. El operativo tuvo inicio a las 3 de la mañana desde la ciudad de Guayaquil y obviamente pues a través de la ayuda de la Fuerza Aérea se pudo traer vía aérea hasta este lugar en el cual pues se está procediendo a la destrucción. Para el traslado de estas drogas se efectuaron 2 viajes, iniciando a primeras horas de este día y obviamente pues el segundo viaje a mediodía. Sin embargo, ya están en este lugar con las seguridades que corresponden, con la presencia de los señores jueces quienes han dispuesto esta misma destrucción y obviamente pues estamos prestos para que esto se cumpla. Bueno, en el mercado negro, en esta región, alcanzaría aproximadamente a 41 millones de dólares multiplicado por 10 si estos hubieran llegado a su origen, que es de Estados Unidos, o Europa. Primeramente, el señor fiscal, una vez que solicite la formulación de cargo, cuando ya uno le resuelve, en ese momento el juez o jueza tienen que, mediante oficio, toda la droga incautada a la Secretaría Nacional de Droga. Con la seguridad del caso, lógicamente en cadena de custodia, que sea transportada a la nueva secretaría, Esconsec. Posteriormente se le solicita a sí mismo a los compañeros antinarcóticos con la seguridad del paso, sea trasladada lógicamente a mano de la Secretaría Nacional de Droga a estas instalaciones, de acuerdo a la ley y los parámetros que nos asisten. Ministerio del Interior.